Estoy tratando, ¿no, verdad? De llevar este carro para Maryland Baltimore. Ay, como sea. Eso es una hora de Pensilvania, una hora y pico. Porque estoy tratando de manejarlo a ver qué es lo que, a ver si se maneja todavía. Porque como le sacamos del mecánico, ustedes lo van a ver en el video. Pero se me prendieron todas las luces. La ABC luce, la que rebala. Y la, esa chiquitica que está ahí, esa chiquitica, es para los carriles, para cuando tú te cruzas suena. Si tú no pones la intermitente suena. So, se me prenden todas esas luces, pero cuando se prenden todas esas luces, quiere decir que el carro está trabajando en solo dos comas. Está trabajando con la goma trasera, no con la goma, con toda la goma, ¿sí? Porque cuando yo hago eso, es cuando yo le quito el chique, pone todas esas luces, creo yo. Le pone todas esas luces y puedo guayar goma. Entonces, quiere decir que el carro, si yo ahora mismo y está rebaloso, puede rebalar mucho. Bastante. Pero yo creo que de la forma en que se prendieron eso, es porque está liqueando del timón. Si no me equivoco, está liqueando del timón abajo. Está liqueando. Pero, ojalá, que el carro llegue a América. Y que me traiga para atrás para mi casa porque trabajo mañana. ¿Quién me manda? Por lo menos pero bien y todo, pero no se siente nada raro. Solo que cuando eso está activado, si yo no me confundo, es porque está corriendo de goma de atrás y no todas las gomas. Y eso hace que el carro rebale. So, ojalá que no sea nada grave y que cuando yo le quite la batería, qué sé yo, se borre todo eso. Pero tengo que chequearlo porque todavía no se ha terminado. Falta la parte de este lado, hacérsela. Ustedes van a saber de qué yo estoy hablando, pero este video es aparte. So, este video sale primero que el otro y ya. Yeah. Pero, qué locura. Y miren el tapón que hay. Dios mío, el tapón. Pero hablamos ahorita en un rato cuando llegue más o menos a Maryland. Y ya. Yeah. Pero wow, qué locura. Ya el carro se rompió de nuevo. ¡Oh, Dios mío! Hablamos un rato. Esto es lo más bacano cuando tú haces un viaje de así, un road trip. Miren esa belleza. Wow, la vista, eso es lo bueno cuando tú haces un viaje así largo, que tú ves mucha vista y muchas cosas. So, por eso voy a subir los cristales. Mira, oh, vista y vista, eso, oh my God. Yo, algún día, este carro va a llegar a Los Ángeles. Tú vas a ver, cuando esté 100% seguro de que no se me va a quedar ni nada se pase, ni se prendan luces, este carro va a llegar a Los Ángeles. Pero, ustedes vieron la vista, y siguen más vista. Eso es lo bueno de cuando tú haces un viaje así, en tu carro, lejos y vaina, que tú ves demasiada vista, no ves lo mismo como está cerrado en la casa. Prefiero esto mil veces. Pero wow, cuánto extrañé de carro. Sin duda lo extrañé. Por eso mismo, porque antes no salía de la casa y ahora que lo tengo ya puedo salir cuando yo quiera. Pero está medio dañadito, pero como quiera. Hey, oh my.
my God. So seguimos aquí. Casi estamos llegando a Medina. Que voy. Pero, wow. Yo no me había dado cuenta que si tú sigues un chimba para abajo, llega a Washington. So, qué locura. Tú llegas a Washington por ahí, por el tráfico que hay. Pero, vamos para Medina. Estamos pasando por Baltimore, right? Y Baltimore prácticamente es igualito como que la ciudad de Nueva York. Dentro de cámara, policía por cualquier esquina, tú ves. Wow. Esta es la ciudad de Baltimore. Pero es hermosa. Es hermosa. Mira. Wow. Ahorita voy a enseñar más porque no estaba grabando, pero miren para allá. So, esto es como la ciudad. Red light camera recorded ahead. Es el play. No sé de qué equipo. Pero aquí seguimos. Ya ustedes saben. Wow. En verdad, Baltimore, Maryland, Baltimore es lindo. No lo voy a negar. Es lindo, pero aquí hay un tro de cámara. Está igual que Nueva York. So, ya ustedes saben, tienen que tener cuidado. Yo, en verdad, esta ciudad de Baltimore es como Nueva York, bro. Mira, hay buses, hay trenes, y hay pila de cámara y mucho de policía. Pero en verdad está... Me gusta. Lo único malo es que hay mucha cámara, pero... Ah, se ve lindo, bien lindo. Mira cómo los... Go past this light, then at the next one, turn right. Y bien, tranquila. Pero wow. Wow, no sabía que Baltimore era tan... Ok. Yo cómo suena ese carrito. ¿Qué es eso? Un Volkswagen. Pero miren. Wow. Eso es lo bueno de hacer estos viajes, que tú... agarra y conoce muchas ciudades y comienza a ver el paraíso y comienza a ver vistas diferentes. Pero wow, me gusta. Miren eso. Wow, sin duda valió la pena traer el carrito para Baltimore, Maryland, Baltimore. Pero vamos a ver si seguimos. Mira lo que digo. Ustedes ven, policía en cada lado. Pero la vista, vale la pena la Stay vez. In the second lane from left. Ay, eso de gritar para el policía no me vea. El polizonte. Pero la vista, bro. Esto parece como Downtown Manhattan de Nueva York, bro. Si mentiste, hay buses. Hay tren. Seguro que hay taxi. Sí, hay taxi. Pero, wow. Increíble ese mentir. Increíble. At the light, use the left lane to turn. Ustedes saben también a qué esto se parece. Aquí. Downtown Chicago, Illinois. Cuando yo viajé a Illinois, cuando era una tía mía, se parecía a sí mismo también. Me gustó. So. Aquí se ve heavy también, es como Downtown. Oh, mira, tienen patineta. Flow de tiro Nueva York, para que la use. Wow. Ok. Red light camera reported ahead. Chipotle. Tienen vaina bacana. Ok. Wow. Creo que es un supermercado mall ahí. Creo. So, vamos para a comprar Popeye de un pronto para comer. Pero miren ese dos. Nice. So, vamos a ir a ver ese barco de un pronto. Dice que no se puede quedar aquí porque se lo remolcan. So, vamos a ir de un pronto corriendo a ver. Y vamos a ir primero a ver para allá. Para ver. Y después venimos y compramos algo. Porque en verdad
No quiero llevar comida para allá. Wow. En verdad, Bótimo es bacán. So, yeah. So, está medio frío. Pero ustedes pueden ver, parece que es un mall ahí adentro. Parece no, es un mall ahí adentro. O sea, esto es Hard Rock Café. Oh, Hard Rock Café, bro, mira, tienen uno aquí. Qué grande. No, y de wey que está aquí también. Oh my god. Un parque de garaje. Eso yo creo que un hotel. Visita Baltimore. Welcome to Baltimore. Wow. En verdad, no les voy a mentir, me gusta. O sea, esta parte me gusta. No sé cómo sería ya los campos. So, no sé cómo sería los campos, pero esta parte me gusta de aquí. So, vamos a seguir. Vamos a ver el barco de un pronto. Porque no quiero que me remolquen el carro. No hay cuarto para buscar el carro si lo remolca. Pero ya estamos aquí. Qué chulería, man. Qué chulería. Miren el agua aquí. Miren el barco. Así lo pueden ver. El barco, el agua. Wow. ¿Qué ustedes piensan de Baltimore so far? De lo allá. Wow. Valió la pena el viaje. Valió la pena. Ya, también se va el caso. Ya no vamos a devolver porque el carro está mal parqueado. Tenemos que comer y seguir para el destino que vamos. Pero, wow. Hard Rock Café. Wow. Mira. Oh my. Eso es una chulería. En verdad, eso es una chulería. Wow. Mira por donde vamos. Primera vez que Road Trip en el carro que hacemos de PA a Baltimore. So, eso es una hora y media de mi casa. Nunca había venido aquí. Esta es mi primera vez. Esto se parece como Downtown Manhattan. Pile carro, hay trenes. Hay buses, no como en Pensilvania, que no hay trenes ni buses. Digo, hay buses, pero no así locales. Esto es una chulería. También se parece como el downtown de Chicago, Illinois. Yo fui a Chicago, Illinois, cuando llevé mi carro. Tengo que hacer un viaje con mi carro también de PA a Chicago, Illinois. Y lo voy a hacer y lo voy a enseñar, que también se ve como así, como downtown Manhattan con los vainas así. Pero Baltimore. Ok, se la doy, la tiene. Está chulo. Me gusta. Seguimos. Vamos a comer primero. Yo tenía pila que no comía Popeyes. So, estamos aquí. El carro está al frente de nosotros porque no quiero que se me lo lleve una grúa. So, ya saben, cuando termine de comer, hablamos. Vamos. Popeyes está. Está bueno, Popeye. Está bueno. Yo no sé ustedes, pero para mí, las mejores papas son las de Popeye. No me gusta la de McDonald's ni la de Wendy. La de Wendy sí, pero más o menos. Pero para mí, las de Popeye son las mejores. Estamos aquí. Ey, valió la pena dar este viaje para acá. En verdad, en que el carro casi se rompe ya. Hay que volver a chequearlo a ver qué fue, porque se le fue. Esas luces se le prendieron. Ahora que cuando lo prenda, cuando termine de comer y lo prenda, no tenga las luces. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. So, pero estamos aquí en Baltimore. ¡Wow! Ey, vale la pena hacer unos viajes así, descubrir diferentes cosas.
diferentes lugares, cómo es el ambiente. Por lo menos me gusta como el Baltimore es tranquilo, así como es como si fuera Manhattan en verdad, Y el downtown de Chicago, Illinois, son los dos downtown que más yo he visto. Y el ambiente es muy lindo. So, no sé, vamos a seguir a ver que el carro prenda. Hola, vamos a cruzar los dedos que el carro prenda ahora cuando yo vaya. Así que déjenme terminar de comer y vamos a hablar cuando el carro prenda. Si prende, ojalá que por favor prenda. Pero, wow, me gusta. Vamos a seguir explorando. También tengo que dar un road trip, un viaje en carro de PA, de Pensilvania a Chicago, ese uno. Y también a Washington. Yo voy a llevar ese carro a muchos lugares. So, ojalá que hay que arreglarlo para poder seguir viajando en carro, obvio. Eso es lo primero. So, hablamos ahora que tengo hambre, mucha hambre. Ese viaje me ha cansado y tengo hambre. Me gusta manejar, pero primero hay que comer para mantener el corazón contento. Así que hablamos un rato. Bueno, el momento de la verdad. Ojalá que la viví. Hey, pero los tintes blacados y con el número de J-Man en YouTube. Se ve muy chulo. Baby, por favor, no me decepciones. Y por el inde. Ok. Ah, se le fueron todas las luces. So, estamos bien. Estamos bien. Se le fueron todas las luces. Ok, está bien. Ahora seguimos con nuestro destino. Bueno, y aquí se va a acabar el video. Ahora me voy para casa. Estaba aquí en Maryland. Estoy en Maryland, en Baltimore. Y la pasé heavy, ¿verdad? Me gustó. Y ya ustedes saben dónde estamos. Qué gasolina. Porque esta es una tragalona. So, yeah. El carro realmente... a ver si se enfoca. El carro llegó aquí a Pensilvania, así con la luz se prendía y la check engine light se prendió después. So, llegamos sano y salvo. Espero que les guste el video. Tengo que llevarlo al mecánico para chequear qué fue lo que le pasó, pero lo vamos a llevar a otro estado diferente otra vez. Pero tengo que comprar la cámara que se pone atrás para así grabar la vista más bacana. Así que hablamos en otro video. No se olviden suscribirse, darle like y comentar. J-Man White. El carrito mío. Hablamos. Peace out. Bye.